Hoy preparamos una de las tantas versiones que tiene la ensalada campera. Con una base de patatas admite casi cualquier ingrediente. Y esta es una de las versiones que más me gustan. Quédate a verla. Comienza poniendo a cocer 400 gramos de patatas unos 20-25 minutos. Cuando estén listas, retíralas y déjalas enfriar. Mientras, en agua hirviendo vamos a poner 200 gramos de judías verdes. Déjalas 3 minutos y cuando estén listas, retíralas del fuego y déjalas enfriar. Aprovecha el agua hirviendo de las judías para agregar 2 huevos. Si quieres una yema cremosa, déjalos 7 minutos. Si no, déjalos 2-3 minutos más. Una vez que haya enfriado todo, empezamos a montar la ensalada. Primero comenzamos cortando las patatas en tamaño bocado. Agregamos luego las judías, que también cortaremos de igual tamaño. Lo siguiente serán 2 latas de caballa. Si no tienes o no te gusta, la puedes sustituir por atún o por cualquier otra conserva vegetal. Una lata de maíz dulce. Media cebolla morada. Y por último, los huevos que habíamos cocido. Para el aliño vamos a mezclar 4 cucharadas de aceite de oliva, 3 de vinagre y un poco de sal. Pimienta negra recién molida. Y un poco de perejil fresco muy picadito. Y listo. Solo te queda mezclarla y llevarla a la nevera para disfrutarla bien fresquita. Pruébala y me cuentas.